Hola a todos, bienvenidos un día más de Revoluciones. Sobre todo estamos de fiesta porque es la segunda sesión del ciclo de mujeres que revolucionan, que como sabes, pues si nos siguen cada jueves, es un ciclo que hemos elaborado pues con mucho empeño y sobre todo con mucho cariño. Saludo a Meli, quien es mi amiga y compañera aquí en Revoluciones, y a nuestra invitada el día de hoy, nuestra querida Letia, quien nos hace el honor de acompañarnos. Y pues muchísimas gracias a Letia por estar con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes también. Y pues también saludamos, aunque no se encuentran el día de hoy aquí en la sesión, pero a Carlita y a Ani, que no pudieron conectarse hoy, pero sabemos que seguramente nos están viendo por ahí. Entonces, vamos a dar inicio a la plática de Aletia, y les voy a platicar un poco más acerca de la trayectoria de nuestra querida invitada del día de hoy. La maestra y doctorante en filosofía de la ciencia, Diana Aletia Guerrero Hernández, forma parte de la Facultad de Ciencias y de la Facultad de Filosofía de la UNAM. Ella es bióloga por parte de la Facultad de Ciencias, maestra en filosofía de la ciencia del campo en estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. Como les mencioné, es doctorante en filosofía de la ciencia y actualmente es profesora de la carrera de biología en la materia de filosofía e historia de la biología y del curso transversal curricular Ciencia, Diversidad e Inclusión dentro de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha participado en múltiples diversos congresos nacionales e internacionales y ha realizado trabajos en investigación, entre los que destacan trabajos con temas como el VPH y el cáncer, de los nuevos materialismos feministas, obteniendo con ello una nominación a la mejor tesis de maestría en filosofía. Pues muchas felicidades, a lo mejor atrasadas el día, pero muchas felicidades. Y recientemente trabaja en la UNAM en temas de género y educación en las tecnociencias, así como en la generación de nuevas asignaturas, cursos y talleres de mano de la Comisión de Equidad en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues le agradecemos muchísimo que con esta amplísima trayectoria y todo su conocimiento esté con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por permitirme formar parte de esta ronda de eventos tan interesantes y de la mano de tanta gente tan admirable, tantas mujeres tan admirables como, pues para empezar ustedes, que forman parte de este grupo de revoluciones y a todas aquellas invitadas a esta conmemoración en torno al 8M, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿no? En ese sentido me siento muy, muy agradecida porque me hayan considerado, porque me tengan aquí entre esta compartencia que tenemos entre mujeres, este apoyo sororo desde distintas áreas y este trabajo interdisciplinar y multidisciplinar. No sé si ya es momento de que pueda yo comenzar. Por el favor. Día de hoy, muchísimas gracias, muchas, muchas, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Quiero compartirles un poquito de una reflexión que tuve a través del análisis de distintos textos que he estado abordando en los últimos trabajos que he realizado y cuando llegué, por ejemplo, a empezar a investigar acerca del papel de las mujeres en la ciencia. En las ciencias naturales, en las ciencias sociales y sobre todo las mujeres adentro de las instituciones universitarias. Cuando yo empecé a hacer este análisis, encontré a una gran, gran historiadora y epistemóloga feminista adentro de distintos tipos de análisis. Y bueno, es Londa Schivinger en quien yo me estoy inspirando el día de hoy para compartirles esta charla. Londa Schivinger es una, bueno, también gran, gran mujer, investigadora, historiadora de la ciencia, y les quiero platicar un poquito sobre ella. Yo me basé en ella en uno de sus textos más importantes y que forman parte de su investigación doctoral, que es Tiene sexo la mente, así se llama. Fue después producido hacia un trabajo ya más de libro y sobre todo también de divulgación de sus años de análisis, ¿no? En toda Europa, en donde se fue a hacer trabajo de escritorio, trabajo en archivo, ¿no? Y bueno, para platicarles un poquito de ella, que es una de mis inspiraciones en el trabajo de epistemologías feministas que he desarrollado también desde donde yo estoy, les quiero platicar de Londa Schivinger, que es
profesora de historia de la ciencia en la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Fue doctoranda en Harvard y es miembro electa de la Academia Americana de las Artes y de las Ciencias. Fue la primera mujer en lugar el premio Alexander Humboldt en investigación y es doctora honoris causa por la Universidad de Valencia. Entonces, bueno, yo les quiero platicar un poquito de su trabajo y por qué y cómo lo puedo aunar con el análisis que he desarrollado últimamente en las aulas en México y en la Facultad de Ciencias principalmente, que es en donde más me he desarrollado. Y bueno, les quiero platicar justo de ¿Tiene sexo la mente? Bueno, es un libro que surge en 1989, a raíz de su trabajo de tesis doctoral. Y ahí ella examina y expone, problematiza dos mitos de la ciencia moderna. Yo les platicaré un poquito a qué se refiere o a qué nos referimos como ciencia moderna desde los estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología. Y bueno, en esta parte de la modernidad, ¿cómo se instaura la idea de que en la ciencia tenemos ciertos presupuestos, ¿no?, para analizar la realidad, para analizar el mundo y para establecer un conocimiento científico? En este sentido, ella parte de problematizar e ir desmoronando dos premisas principales que son el cuerpo natural, lo que podríamos pensar como un cuerpo biológico, un cuerpo dado, un cuerpo que podemos analizar objetivamente en la constitución de lo que es ser hombre y ser mujer a través de la historia, por una parte, y por otra parte, desmitifica el conocimiento neutral. El conocimiento neutral como un presupuesto de la modernidad para tener conocimiento objetivo y verdadero a través de las epistemologías científicas. En este sentido, Londa Schillinger va desmoronando a través de su trabajo y va ayudándonos a reinterpretar la historia de la ciencia y la gran, gran historia de la ciencia universal de la que nosotras formamos parte. Ella parte de una pregunta muy interesante que es ¿por qué hay tan pocas científicas? Digo, hay que recordar que este trabajo es de 1989, justo el año en el que yo nací, y nos pregunta ¿por qué hay tan poca representación de mujeres en la ciencia? Y bueno, no es una pregunta tan desarraigada de lo social, ni tan desarraigada de lo que forma parte como ciencia mexicana o que formó parte en 1989, que era donde todavía había una muy baja tasa de permanencia de las mujeres y de institucionalización de la presencia de las mujeres en estos gremios, ¿no? En este sentido, podríamos ver que hay una disparidad. Y ella parte justo de la pregunta, ¿por qué hay una disparidad en torno a los géneros adentro de las instituciones universitarias que generan, pues, a las y los científicos? Bueno, ella va haciendo un recuento de distintas formas. Y bueno, en este recuento, ella se va a analizar diferentes sociedades de Europa y hacer trabajo, como les decía, trabajo de archivo, y va tomando algunas ideas históricas que se han arraigado a través de esta historia legítima o única historia universal de la ciencia, y da con algunas ideas que estaban permeadas en distintas épocas. Ella nota, Londa Schillinger nota, cómo a través de la conformación de la institucionalización de la ciencia, de las universidades y del conocimiento que se trataba de extrapolar a todas las geografías, desde los siglos XVII hasta el siglo XX, se han perpetuado ideales masculinistas, androcéntricos, que pueden estar jugando un papel importante en cómo pueden tener acceso o podemos tener acceso a las mujeres en la ciencia, o no, o cómo podemos ser parte de una exclusión constitutiva de cómo se puede establecer las prácticas científicas y de cómo se pueden generar espacios para las mujeres en su formación. En este sentido, a mí me interesó recuperar este trabajo porque este análisis histórico nos deja ver que a través de la ciencia, a través de la historia de la ciencia, sí se han permeado ciertos valores masculinistas que han tenido efectos en cómo se generan imaginarios adentro de las comunidades científicas y en cómo se generan imaginarios para la toma de decisiones y de acceso de las mujeres a la ciencia. En este sentido, bueno,
Londa Schivinger dio cuenta de cómo desde el siglo XVII había ideales como el de Margaret Cavendish que suponían que la inteligencia de la mujer era demasiado fría y blanda para albergar un pensamiento riguroso. Estos ideales no eran únicamente desde el siglo XVII, sino que se fueron permeando a través de muchas otras ideas que incluso vienen, pues, o que se tiene registro desde las sociedades de Grecia antigua, por ejemplo. En el siglo XVII se van arraigando todavía más en el proceso de institucionalización de las ciencias. A finales del siglo XVIII, este tipo de explicaciones se llevan a la cavidad craneana de las mujeres, ¿no? La cavidad craneana se sostenía como un espacio demasiado pequeño para alojar inteligencia, una inteligencia poderosa, ¿no? Y eso era también parte de la explicación de por qué las mujeres no debían formar parte de las comunidades científicas. A finales del siglo XIX, estamos hablando de, pues, hace poco, relativamente, se suponía que el ejercicio de la inteligencia por parte de las mujeres encogía los ovarios, es decir, que existía una naturaleza humana femenina que se contradecía o se contraponía con el ejercicio del pensamiento complejo, del pensamiento y el desarrollo de la inteligencia necesarios para poder formar parte de una comunidad científica. En el siglo XX, estamos hablando del siglo pasado, todavía se sostienen estos ideales masculinistas a través de la historia, pero también localizándolo en partes cerebrales, en partes de los hemisferios. Incluso toman como caballo de batalla las neurociencias y también algunos ideales que venían ya desde la craneología, por ejemplo, y se van instaurando en partes corporales específicas. Y aquí me gustaría también hablar de otra investigadora muy interesante, muy importante, contemporánea, que ha hecho un análisis de esto, que es Lucy Chia, una investigadora que está en el CIEC de la UNAM y que hace un recuento de cómo se empieza a materializar la explicación de la mente, cómo la mente se va localizando en este siglo, en finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, se va localizando en regiones cerebrales, como si la mente se pudiera ubicar únicamente en el cerebro, y aparte de todo, bajo la teoría de la localizacionista, podrían tomar en cuenta áreas cerebrales en el sentido de áreas cerebrales femeninas y áreas cerebrales masculinas que constituyen un dimorfismo sexual en los cerebros. Y en estos cerebros, por ejemplo, se sostiene que el dimorfismo sexual también es parte de una naturaleza humana, pero a la vez que el cerebro femenino no va a estar tan apto para las condiciones necesarias para alojar un pensamiento complejo y habilidades visoespaciales necesarias para el ejercicio científico. Vamos, con todo eso lo que quiero decir es que a través del tiempo la teoría, bueno, los ideales androcéntricos, el patriarcado, muchas ideologías patriarcales van tomando como caballo de batalla la ciencia y la explicación científica en distintos rubros, ya sea en una naturaleza fría y blanda o en una naturaleza de una cavidad craneana o en una naturaleza femenina basada en la procreación y en la reproducción humana, o en la naturaleza femenina del cerebro. O sea, hay distintos locus biológicos que se van tomando a través de la historia para explicar que las mujeres no somos capaces de desarrollar un pensamiento complejo, un pensamiento neutral, un pensamiento objetivo necesarios para ejercer una buena práctica científica. En ese sentido, hay un montón de valores que a través de la historia han sostenido adentro de la ciencia y de sus epistemologías esta disparidad de género y esta inequidad de género y a la vez esta exclusión de las mujeres. Y bueno, para poder empezar a platicar, a centrar el problema, este aporte de Londa Schivinger nos deja ver que ya se pensaban cosas así desde la filosofía antigua, ¿no? Y yo estoy hablando solamente de quienes tenemos registro, no estoy metiendo, por ejemplo, el giro de colonial, o no estoy hablando de árabes, estoy hablando de occidente, por ejemplo. Y lo que quiero decir es que desde la filosofía antigua
aristotélica, por ejemplo, ya se consideraba una división biológica de los cuerpos, de las corporalidades, que podía explicar las capacidades en función de los géneros. En este caso, los escritos de Aristóteles sostienen que el macho va a ser por naturaleza superior y la hembra va a ser inferior. Es decir, se sostiene biológicamente una diferencia sexual centrada en los cuerpos y que van a generar también formas sociales de interacción. Van a desarrollar incluso lo que ahorita podríamos nombrar como roles de género, ¿no? Y bueno, esto lo aborda Aristóteles en su Política y lo extiende a la naturaleza de la humanidad. Otros, no voy a abordar a todos los filósofos, pero sí me gustaría platicar estos que son como puntos clave en la filosofía de la ciencia. También podemos hablar de Kant, que bueno, es el filósofo por excelencia que abordamos en el posgrado, y en su Antropología asocia el bello entendimiento de la mujer, no con la ciencia, sino con el sentimiento, que sostiene que su filosofía no es razonar, sino sentir. O sea, las mujeres estamos más dadas al sentir que al pensar, ¿no? Y que la mujer está hecha para el hombre. En realidad, el sujeto del conocimiento que propone Kant, a pesar de que habla de un sujeto trascendental, es decir, de un sujeto, de una persona que puede realizar ciencia en cualquier parte de la historia, en cualquier geografía, en realidad no es tan trascendental. O sea, el sujeto del conocimiento que sostiene Kant es un sujeto masculino. Es un sujeto masculino, heterosexual, blanco, de clase burgués, pues propietario, capaz, es decir, no tiene ninguna discapacidad. A través de los estudios filosóficos y sociales sobre ciencia y tecnología, sabemos que Kant, a pesar de que quería de alguna forma decir que todas las personas podían hacer ciencia, en realidad solamente se estaba refiriendo a una parte de la sociedad que podía hacer ciencia. ¿Por qué? Porque hablaba de otras partes de la sociedad, es decir, a las mujeres, un ejemplo, no eran capaces de tener este grado de desarrollo cognitivo, estas capacidades de ser racionales, más bien las mujeres estaban más en lo emocional, más en lo sentimental. Si se dan cuenta, este filósofo sostiene que la razón está separada de la emoción y la razón está atribuida hacia los hombres y la emoción hacia las mujeres. Y bueno, Rousseau, que es otro de los grandes pensadores de la modernidad, suscribe los planteamientos de Kant, y que podemos ver en varios trabajos, y también sostiene una tesis de la complementariedad. Otra cosa importante que pasa durante la modernidad, que es en donde empieza a centrar su análisis Londa Schivinger, es que se empiezan a generar ideas de que el mundo se puede entender mediante dicotomías, es decir, el cuerpo se puede entender como separado de la mente, los hombres se pueden separar de las mujeres, es decir, como partes sociales separadas y definidas y excluyentes. El hombre no es mujer y la mujer no es hombre, es decir, son partes separadas de la sociedad. Y también las ideas de que el sujeto y el objeto son entidades separadas. Eso, por ejemplo, es lo que subyace a la filosofía de la modernidad. Otra de las cosas importantes que surgen, digamos, en la filosofía que da origen a la ciencia, al pensamiento científico, es la idea positivista, la idea del, incluso el gran trabajo que tiene Auguste Comte, fungió un papel importante en la instauración de la modernidad, que es el espíritu positivo. Y también ahí, bueno, aparte de que hace una teoría sociológica bastante desafortunada en cuanto a las razas, en cuanto a una lectura racista de la sociedad, también podemos encontrar que Auguste Comte sostiene que hay una ley natural de mujeres y una ley natural de hombres. En este caso, bueno, hay muchas contraposturas que van a ir interpelando a través de la historia estos ideales masculinistas que fueron sostenidos históricamente en el desarrollo científico. Uno de ellos es de Stuart Mill, en contra del borramiento de la experiencia femenina, y vamos a ver cómo la filosofía también, la filosofía incluso hecha por algunos hombres, han roto estos ideales masculinistas a través de la historia de la ciencia, de la historia occidental, ¿no?
porque bueno, sabemos que la ciencia viene de Occidente, de toda una filosofía occidental, y bueno, en ese sentido, quiero recuperar esta pregunta de Londa Schivinger. Otra vez, ¿por qué son tan pocas las mujeres de las que tenemos noticia? Y ahí podríamos también extrapolarlo a nuestra experiencia como científicas. Podemos pensarlo como yo, por ejemplo, que me formé en biología, ¿por qué es que cuando estudié la historia de la biología eran historias lineales de hombre tras hombre tras hombre tras hombre, ¿no? O sea, yo creo que no soy excepción en el sentido de que cuando nos vamos a la historia de nuestra disciplina, casi toda la historia está narrada mediante hombres, siguiéndose unos a otros. ¿Y por qué no tenemos tanta noticia de las mujeres? Esta pregunta, como yo bien había mencionado, esta pregunta ya había tratado de ser resuelta, pero bueno, desde esta sumisión o esta, ¿cómo decir?, jerarquía de los hombres por encima de las mujeres, y una jerarquía dada en lo biológico, pero Londa Schivinger hace una inversión en la explicación. Ella dice, a ver, ustedes están diciendo que es a través de nuestras pocas capacidades biológicas que se pueden explicar nuestras pocas capacidades cognitivas y también nuestros roles de género, ¿no? Y Londa Schivinger lo que hace es una transformación, una inversión de la causalidad. Más bien los roles de género están tratando de explicar científicamente por qué somos, entre comillas, inferiores. Más bien ella diría, esa es su tesis de doctorado. ¿Por qué tenemos tan pocas noticias de las mujeres en la ciencia? Pues no es por una naturaleza dada, más bien es por un proceso de exclusión en academias y universidades debido a los géneros. Las que logran triunfar en la ciencia muchas veces no logran reconocimiento de sus cargos, en este sentido de que también va hablándonos de cómo a través de la historia la presencia femenina fue bastante fuerte, pero no pasaron a la historia. Y aquí lo podemos pensar un poquito más hacia acá, ¿no? Más hacia los tiempos más cercanos, con el aporte de Rosalind Franklin, ¿no? En el DNA. Y podemos decir cómo hasta ahorita se está tomando ya como una gran científica, bueno, fotógrafa en este caso, científica que ayudó a poder establecer la forma del DNA y poder explicar cómo está el DNA en el espacio, en un modelo tridimensional, y por qué ya no fue merecedora del Nobel. Algunos dirían que es por una cuestión burocrática, por los tiempos, y si ella no estaba o estaba. O sea, podríamos decirlo desde ahí, pero la verdad es que yo sostendría, y creo que no sería yo la única, que sí había un ideal o incluso un sentido común de que el trabajo de las mujeres era menor, era capaz de ser borrado, capaz de no enunciarse, no era necesario nombrar el aporte de las mujeres en este sentido común, pero sí era necesario nombrar, por ejemplo, a Watson y Crick, ¿no? Que sí fueron quienes ganaron el Nobel. En este sentido, lo que Londa Schivinger nos quiere decir es que, por una parte, hubo una exclusión constitutiva de la ciencia en las universidades en razón de género, y por otra parte, que cuando sí hay mujeres que hicieron grandes aportes en la ciencia, muchas veces sufrieron este borramiento histórico, ¿no? Pasaron a ser relegadas de la historia oficial de las ciencias. Y bueno, quiero recorrer un poquito este análisis que hace Londa Schivinger, un poquito poniéndolo en diálogo con la experiencia de México, y podemos ver que en su trabajo ella va abordando algunos y algunas autoras, y un autor es François Poulon de Lavage, que habla de que la mente no tiene sexo, que no hay un sexo específico que albergue de mejor manera la mente, y bueno, es uno de los opositores a esta explicación patriarcal dentro de la epistemología de la ciencia, y habían muchas personas que se contraponían, algunos médicos, algunos anatomistas previos a la Revolución Francesa, que sostenían que sí había una sexuación de la mente, que un sexo era mucho más capaz
de tener pensamientos complejos, de tener una mente mejor desarrollada y más objetiva. Y la idea de los anatomistas de esta época que pensaban que el sexo se podía extender a cada parte del cuerpo. Y el sexo, es decir, no solamente se va a entender dentro del sistema gonadal, se va también a extrapolar a cómo se interpreta el esqueleto, por ejemplo, se va a extrapolar a cualquier parte del cuerpo, incluso las partes que albergan el pensamiento. Por otra parte, tenemos a William Whewell. Yo creo que muchas personas aquí lo conocemos porque pues, es uno de los grandes filósofos que aportan al conocimiento científico mediante un método inductivista. Y él diría que a pesar de todos los sueños de teóricos que dicen que no hay un sexo en las mentes, sí lo hay. Sí hay un sexo en las mentes, sí hay unas facultades, sí existen facultades diferenciadas por el sexo y las capacidades reproductivas de hombres y de mujeres. Las mujeres van a ser esencialmente distintas de los hombres y la naturaleza femenina va a ser distinta, ¿no? Va a destinar a las mujeres a llevar una vida como madre, a una vida de cuidadora y a una vida doméstica, ¿no? Era como parte también de entender estas diferencias de género en el espacio público y en el privado, ¿no? Y bueno, por otra parte, Londa Schevinger va analizando, va haciendo, digamos, un metarrelato, ¿no? O sea, a pesar de que en los grandes aportes de la historia universal de las ciencias, esta Londa Schevinger va haciendo un análisis muy a contrapelo, ¿no? De cómo sí habían aportes de mujeres científicas. Y empieza a notar que también hay intentos de visibilizar este aporte, y uno de ellos es la conformación de las mujeres en la ciencia en forma de enciclopedias. Es decir, cuando se intentan, a la par que va surgiendo la enciclopedia, ¿no?, también se van estableciendo enciclopedias de aportes de mujeres a través de la historia. Y uno de ellos va a ser en 1355 a 1359, por parte de Boccaccio. Y bueno, otro es en el siglo XVIII, como aparece la primera enciclopedia dedicada a la historia de los logros de las mujeres en las ciencias, en 1768, Jerome de Lalande concluye concluye un trabajo que aporta el desarrollo, o más bien la narrativa del desarrollo de la primera historia breve de las mujeres astrónomas. En 1818, Christian Harles, médico alemán, va a estar insistiendo constantemente en que hombres y mujeres van a estar capacitados para hacer ciencia, pero va a estar haciendo una distinción bajo una tesis de complementariedad. Es decir, aquí lo que quiero decir con esto es que hay historias de pensamientos encontrados, a pesar de que tenemos la idea de que la comunidad científica siempre ha sido desarrollada principalmente por hombres. Londa Schevinger va haciendo el recuento de que incluso en aquellas épocas se estaba ya tratando de visibilizar la presencia de las mujeres, pero era como una lucha de poderes, ¿no?, en el sentido filosófico e histórico. Y Londa Schevinger nos va diciendo cómo, incluso adentro de quienes sostenían, adentro de los gremios que sostenían que tanto hombres y mujeres podían hacer ciencia, había opiniones encontradas. Algunas de las personas que sostienen que ambos géneros, que ahorita lo nombraremos como géneros, en este sentido binario, que yo no me adscribo a esta idea del género, esta idea del género está entendiéndose desde una complementariedad. O sea, sí va a haber una idea de dimorfismo de géneros, pero a la vez de dimorfismo de sexo, que va a estar subyaciendo a estas explicaciones. Y por una parte, vamos a tener al hombre, en tanto que es movido de su espíritu, va a buscar desvelar las causas que subyacen a las apariencias con objeto de descubrir leyes en la vida y en la naturaleza. Y por otra parte, a las mujeres se les va a sostener como aquel grupo que va a buscar en la naturaleza expresiones de amor.
esto es la manera más natural y hermosa de plantearse el mundo exterior. Es decir, sí terminan confiriéndose ideales, aparte de que son heteronormativos, ideales de algún espíritu diferente entre hombres y de mujeres, ¿no? Y bueno, también nos platica, y bueno, esto también se puede interpretar a la luz de la historia, cómo es que la movilización feminista que ahorita podríamos nombrar como parte de Occidente, por ejemplo, ya estaban golpeando, ¿no?, estos ideales masculinistas. O sea, digamos, hay una forma de interpretar la historia de la ciencia desde adentro de la historia de la ciencia, desde adentro de la ciencia, y hay otra forma, bueno, hay otro relato que nos habla de cómo estaba el contexto en el que se estaban disputando estos espacios, como el de la formación científica. Y este otro relato corresponde a la historia del contexto. El contexto, por ejemplo, nos puede hablar de cómo el movimiento feminista empezó a tomar lugar en espacios de discusión. Cómo el movimiento feminista de 1880-1920 empiezan a desnaturalizar esta idea de que las ciencias sean solamente para los hombres, ¿no? En 1888 se va a fundar una revista muy importante en París sobre las mujeres en la ciencia. En 1894, las Sansimonianas de París van a generar el primer congreso de la época moderna sobre mujeres y ciencia. Ahí se va a originar un libro también muy importante que va a ser sobre mujeres en la ciencia. Y en 1894 se va a publicar en un libro también muy importante sobre los logros de las mujeres alemanas. A la par, bueno, hay una historia muy, muy compleja, ¿no?, sobre la movilización feminista de esta época, pero bueno, vamos a tratar nada más de tomar algunas cosas que fueron proyectándose en el espacio de las prácticas científicas, en el espacio de la formación científica. Y bueno, en este sentido hubo muchas olas reaccionarias, porque bueno, si bien por una parte las feministas ya estaban abogando en pro de las mujeres científicas y de y del mismo derecho de ubicarse en el espacio científico y educativo, por otra parte había un grupo de personas reaccionarias que estaban deslegitimando esto, ¿no? Uno de ellos, bueno, podemos verlo como uno de los antifeministas, como Gino Loria, que va a demeritar el papel de las mujeres en la ciencia, porque él sostendría que a pesar de que están tratando de visibilizar a las mujeres en la ciencia, es un aporte muy mínimo para la cantidad de hombres que hay adentro de la formación científica. En este sentido, pues muchas personas han tratado de deslegitimar el aporte de las mujeres, pero en realidad lo están haciendo, digamos que de una forma muy, bueno, lo fueron haciendo de una forma muy poco argumentada, porque trataban de explicar que la poca permanencia de mujeres en la ciencia se debía, pues, a sus pocas capacidades. ¿Y cómo lo demuestras? Pues por la poca presencia de las mujeres en la ciencia. Es decir, un razonamiento circular, ¿no?, que era más bien, que no explicaba nada y que más bien trataba de legitimar el espacio de la ciencia como un espacio de puros hombres, ¿no? Y bueno, hay algunos pensadores, ¿no?, que sostendrían que los espacios de la ciencia son espacios políticos, ¿no? En este sentido, por 1913 se puede encontrar un escrito de Mossens en donde diría que las mujeres en el campo de la ciencia y su historia han sido por parte o se han dado principalmente en desafío al código convencional que las obligaba a limitar sus actividades a las tareas correspondientes de la familia. Sin embargo, o sea, por una parte aquí sí hay una crítica a este desafío, o a estas convenciones más bien, una crítica a las convenciones sociales y a la asignación de roles, pero por otra parte, quienes están criticando esto también terminan tratando de legitimar dos naturalezas dadas, ¿no?, entre hombres y mujeres, ¿no?
aquí podemos ver que estos defensores de las mujeres, ¿no? Y lo voy a poner muy entre comillas, hablan de que si cada mujer inspirara o fuera musa de algún pensador, es decir, pone el ejemplo de Beatriz y Dante, ¿no? Si cada mujer fuera una musa para un pensador, se complementarían también, ¿no? También para formar un perfecto andrógino, ¿no? Entonces entraría el mundo en una nueva edad de oro, la era de la ciencia y la perfecta feminidad. O sea, como que la feminidad siempre ha sido, o al menos en estos trabajos que va abordando Schivinger, la feminidad sí termina siendo interpretada como aquello incompleto, ¿no? Aquello que complementa o es complementado para poder existir como algo valioso tiene que estar de la mano de un hombre, ¿no? Entonces sí hay como un ideal ahí muy heteronormativo, sí hay un ideal como muy del andrógino, de estos dos papeles necesarios para que se lleve a cabo el equilibrio de la sociedad y el equilibrio de los géneros adentro de las, pues, de los espacios sociales, ¿no? Y bueno, a través de este análisis histórico, Londa Schivinger diría que el panorama no va a terminar, no va a cambiarse del todo, ¿no? Incluso cuando empieza a generarse la historia de la ciencia como una disciplina formal entre las décadas de 1920 y 1930. O sea, a pesar de que la historia de la ciencia se arraiga más, se va institucionalizando de mejor manera, formalizando de mejor manera, la situación no va a terminar de cambiar en sus lecturas masculinistas, ¿no? Y bueno, en el caso del género muy particular, es decir, de este sentido político, adentro de la historia de la ciencia, no van a terminarse de cambiar estos presupuestos, ¿no? Y bueno, uno de los ejemplos, podemos verlo en estos grandes historiadores y sociólogos de la ciencia, como Robert Merton, Edgar Silsel, que bueno, fue parte del Círculo de Viena, Boris Hessen, que estuvo muy adentro del materialismo histórico, ¿no? Y del marxismo en la historia de la ciencia, Robert Merton también como este gran historiador y sociólogo, ¿no? Que explicaba las fuerzas sociales que regían las prácticas científicas. Y estos grandes aportes de la historia de la ciencia en un sentido disciplinar no eran, digamos, ciegos a la presencia de las cuestiones de género. Una de las cosas interesantes que hace Merton, y eso también se aborda en la filosofía de la ciencia y de la historia de la ciencia y la sociología de la ciencia, Merton estudia el siglo XVII, y Merton lo hizo, pues, les decía, apenas en el siglo pasado. Para estudiar el siglo XVII señala que el 62% de los pioneros de los miembros de la Royal Society, es decir, de estas grandes instituciones de ciencia moderna, eran puritanos, ¿no? También explica las fuerzas económicas que constituyen a la ciencia, pero nunca alcanzó a ver, o sea, a pesar de que hace estadística muy, muy bonito y todo, no le saltó a la vista que el 100% de las comunidades que él exploraba eran varones. O sea, si estamos viendo cifras significativas en este sentido, no se preguntó por qué el 100% son varones y no hay mujeres en este grupo de análisis. Digamos, hay una cuestión de género que ha sido invisible, ¿no? A las ópticas de estas grandes narrativas de la historia de las ciencias, ¿no? Entonces decía Londa Schivinger, a pesar de que tenemos este aporte disciplinar de la historia de la ciencia, ¿no? Ya desde el siglo pasado, el panorama no ha cambiado. Todavía hay una idea masculinista que está ordenando cómo entendemos la historia, ¿no? Y bueno, y de cómo entendemos la historia de la ciencia, ¿no? En particular. Y bueno, entonces ella sostendría que el problema de la exclusión de las mujeres en las instituciones científicas y en la ciencia no ha desaparecido. Bueno, va a abordar distintos materiales, va a abordar distintas épocas, ahorita les voy platicando un poco más al respecto, pero va viendo
O sea, digamos, el análisis de Londa Schevinger, por una parte, es meterse a la historia de las ciencias, a la historia de las ciencias, y por otra parte, a la historia de la ciencia, ¿no? Y ella hace un recuento y analiza cómo, por ejemplo, en 1970, hay, pues sí, un creciente interés en la historia y filosofía de las mujeres en la ciencia. Sí hay como reinterpretaciones de la historia de la ciencia y de la historia de la ciencia, ¿no? Y nombra, o sea, enuncia algunos aportes importantes, como el de algunas autobiografías, algunas biografías de intelectuales mujeres, ¿no? Algunos aportes que se han dado para visibilizar a las mujeres, pero ella también cuestiona cómo, incluso para poder hablar de la historia de las mujeres en la ciencia, muchas veces se sigue la idea de los grandes hombres, ¿no? Se sigue la idea de los hombres genios, pero extrapolada a las mujeres, ¿no? Como muy ajenas a su contexto, muy, o sea, sí se persigue de alguna forma conservar este ideal de los grandes hombres, pero en este caso de las grandes mujeres. Y ella también cuestiona eso, ¿no? Porque dice, bueno, este es un ideal muy moderno del individualismo, ¿no? ¿Cómo leemos la historia de personajes singulares y genios aislados de contextos? También tiene una explicación, también se puede entender a la luz, pues, del individualismo, ¿no? En ese caso, bueno, ya diría, no, es que hay que romper con esta idea que es masculinista, que es patriarcal, que es individualista, porque tenemos que generar nuevas maneras de entender la historia, ¿no? Y bueno, va analizando distintos trabajos a través de la historia de las mujeres en la ciencia y va a tratar en todo su trabajo, en todo este análisis histórico, de recuperar la historia de las mujeres en la ciencia, pero también una postura que rompa con el individualismo patriarcal, ¿no? Y bueno, ella se adhiere a una lectura ya más desde las epistemologías feministas. No, vamos, lo que está de fondo en el trabajo de Londa Schevinger es que no se puede hacer una historia neutral. Hay que tomar una perspectiva de género, hay que tomar una perspectiva feminista para poder romper con estos ideales masculinistas y poder constituir una nueva historia. Y es una nueva historia de las ciencias en donde no nada más pues se haga hincapié en las mujeres, por supuesto que debe servir para todo el mundo, pero es necesario tener unas formas de narrar la sociedad de otra manera. Digamos, superando el individualismo capitalista, superando la modernidad, también en las ciencias, y generando una idea como que más amplia de las y los científicos, les científiques en el espacio social, ¿no? En este caso, bueno, recupera trabajos de Evelyn Fox Keller, que es una muy nombrada epistemóloga feminista, y va también abordando cómo se puede reinterpretar la historia, ¿no? Y entonces, también de la mano con lo que les decía que estaba de fondo, digamos, esta toma de un papel social de las comunidades científicas y de las formas de narrar la historia, será necesario identificar cómo se generan estos espacios tanto en las narrativas como en la toma de decisiones de las instituciones universitarias y de la formación científica, cómo se generan las barreras y las exclusiones constitutivas de las mujeres. Digamos, a través del aporte de las filósofas, historiadoras y científicas desde, por ejemplo, los feminismos, se van a poder o se han identificado barreras estructurales. Y esas barreras estructurales son necesarias de enunciar para poder entender por qué cuando estudiamos historia de la ciencia casi siempre es de puros hombres, por una parte. Y también para entender la disparidad de cifras, ¿no? La disparidad estadística de hombres y de mujeres en ciertos gremios académicos y en ciertos espacios de poder, y tomando también al poder en la educación, ¿no? En el derecho a estudiar una ciencia,
o ciencias y en las posibilidades formativas, ¿no? Entonces, bueno, gracias a este trabajo, gracias a los trabajos del feminismo, ¿no? Estamos ahorita hablando de cómo el feminismo entra a explicar condiciones históricas, condiciones políticas, condiciones adentro de los espacios del conocimiento. Gracias a estos aportes del feminismo podemos reinterpretar incluso las grandes narrativas de la historia, pero también de cómo hacemos ciencia. O sea, no es suficiente con hacer historia de la ciencia, hay que hacerlo también nutrido de estas perspectivas críticas, ¿no? Y bueno, es necesario voltear a ver la forma en que las sociedades han cultivado las diferencias sexuales con el objeto de preservar claras distinciones sociales e intelectuales entre los sexos. Hay algunas preguntas que surgen a través de este análisis que nos hace Londa Schivinger cuando ella dice cuáles son los orígenes y repercusiones de las diferencias, si es que las hay, ¿no?, entre sexos. Hay que felicitarse por estas diferencias o hay que superarlas. Y estas diferencias son determinadas por factores naturales o ambientales. ¿Y en qué afecta esa diferencia? Bueno, estas preguntas nos pueden ayudar a visibilizar el quehacer, pues, y también el desarrollo de las ciencias, ¿no? Lo que está de fondo son diferencias de género, ¿no? Y lo que está de fondo también son diferencias en cuestiones corporales que han sido como estas explicaciones para decir si tú perteneces a un lugar o no perteneces, ¿no? Ahora, ¿cómo nos posicionamos ante estas diferencias de género? ¿Cómo nos posicionamos ante los ideales normativos que pueden surgir a través de nuestras capacidades biológicas de hacer algo? Y son preguntas también que yo creo que, aunque trata de resolver, hay que traerlas todo el tiempo a colación. Digamos, ¿cómo podemos entendernos como un grupo? ¿Y cómo, o sea, y si queremos o no lo queremos, mantener una diferencia en cuestión de los géneros? Bueno, en este caso, bueno, ya lo iremos platicando un poco más, pero las diferencias que ha habido y que se han entendido a través de la historia, pues han sido también necesarias para generar procesos de exclusión, ¿no? En este caso, será importante cuestionar qué consecuencias tuvo la exclusión de las mujeres para los métodos y prioridades de la ciencia. Aunque esta Londa Schivinger se va a centrar en la ciencia moderna, va a pretender que su trabajo revele y nos permita entender cómo existen las relaciones de género, cómo éstas han y siguen moldeando el saber y el conocimiento de manera general. La naturaleza de la ciencia, diría Londa Schivinger, no es más fija que las relaciones sociales entre hombres y mujeres. También la ciencia está determinada por fuerzas sociales. Y una de estas fuerzas ha sido el persistente esfuerzo por alejar a la ciencia de las mujeres y de lo femenino. En este sentido, sí, ella habla de cómo históricamente estas diferencias de género han jugado un papel muy importante y habrá que cuestionarnos, ¿no?, en nuestra sociedad si estas diferencias de género nos ayudan también a ver contrastes o hay que disolver estas diferencias, ¿no? En este caso, va a ser Londa Schivinger sostiene que ilustrar sus orígenes quizá pueda ayudar a profundizar el entendimiento histórico de los problemas de género y de la ciencia que hoy podemos estar enfrentando, ¿no? Y bueno, la historia es algo complicada de abordar cuando, bueno, en mi experiencia, cuando tienes una formación de ciencias naturales, a veces tenemos una idea de la historia que es muy diferente a las ideas que tienen las personas que se dedican a la historia en sí, ¿no? Que son formadas desde la facultad, desde el pensamiento un poco más social, desde las ciencias sociales. Y leer, por ejemplo, este aporte a mí me permitió, y entre muchos otros aportes de historiadoras e historiadores de la ciencia, me permitió notar que la historia es algo dinámico,
¿no? La historia es dinámica, se genera a través de procesos de conflictos y negociaciones, que la historia no es la única historia, no es una única historia lineal, ¿no? Ni progresiva, sino que puede haber una complejidad mucho más allá de lo que creemos que tiene, por ejemplo, el trayecto de la historia de algo, ¿no? En este caso, la historia de la ciencia no es la excepción. La historia de la ciencia también surgió mediante procesos de conflicto y negociación de distintos lugares, ¿no? De distintos lugares que están condicionados por condiciones sociales, valga la redundancia, condiciones económicas, condiciones de raza, condiciones de género, ¿no? Incluso condiciones geográficas, ¿no? En este caso, pues hay varios puntos de análisis que aborda este trabajo, desde el paso de la Edad Media, el Renacimiento, la modernidad, o esta gran historia que nos narran como la historia universal, que se han moldeado en la filosofía natural, que fue, por ejemplo, el proyecto en Europa en el siglo XVII, y cómo se van generando a través de la historia las distintas instituciones científicas, ¿no? Bueno, Lunda Schillinger nos cuenta que las instituciones científicas también fueron, se han ido formando, se fueron formando a través de un complejo proceso histórico, ¿no? Que tiene sus raíces en un mundo medieval de monasterios y universidades europeas, que se va desarrollando a través del Renacimiento en cortes principescas y academias reales, y que después se van desarrollando en salones parisinos en el siglo XVII, ¿no? Y que en este punto, por ejemplo, en el siglo XVII, la participación de las mujeres era mucho más visible, ¿no? En la universidad medieval hasta la universidad moderna, digamos, ella sí sostendría que la historia no es uniforme ni predeterminada, y que la historia de las mujeres en la ciencia se ha dado de distintas maneras con base en un proceso de exclusión, ¿no? Sin embargo, muy diferente a lo que el sentido común nos permitiría pensar, entre el siglo VI y el siglo XI, a pesar de que el poder de la iglesia era bastante presente y que pues tenían formas de explicar el universo, digamos, también en aras de explicar la presencia de Dios, sí se constituyó una iglesia alfabetizadora, una iglesia que buscaba generar conocimiento y que también permitía la presencia de mujeres. Y a las mujeres se les educaba en distintos ámbitos, y tenían una formación educativa, pues a los ojos del presente se podría interpretar como bastante integral, ¿no? Entonces, en este lugar, bueno, voy a tomar un poco de agua. En este lugar, y en este espacio de la historia, en este proceso histórico, sí hay una presencia de las mujeres bastante visible, y esta educación pues se daba pues adentro y de la mano con la iglesia, y se permitía, ¿no? Para empezar, se permitía la formación científica de las mujeres, ¿no? Y bueno, hay un ejemplo muy interesante. Por ejemplo, está Hildegard von Bingen, que fue escritora, filósofa, científica, naturalista, médica, compositora, líder monacal y profetisa durante la plena Edad Media. O sea, en la Edad Media, a diferencia de lo que pensamos que era como una etapa oscura, se produjo mucho conocimiento, ¿no? Y se produjo mucho conocimiento de manos de las mujeres, ¿no? Y por el siglo XII al XV, relata Lunda Schillinger, que existe una disminución de oportunidades educativas para las mujeres. O sea, conforme se va desarrollando más la institucionalización de la ciencia, también se va masculinizando más. O sea, en este caso, la ciencia, el conocimiento científico y las prácticas científicas se llevaban en distintos lugares, se llevaban a cabo en distintos lugares. No había algo así como la universidad, pero sí había espacios de saber, ¿no? Y
Londa Schivinger nos dice que mientras se va institucionalizando la ciencia, se van excluyendo más a las mujeres, ¿no? Uno de los procesos de exclusión importantes se llevó a cabo por el cierre de conventos, ¿no? Y el cierre de conventos, que bueno, cuando se da el ascenso de la burguesía al poder, cuando se vuelve atea la ciencia, cuando se genera la universidad más abierta, y no solamente en la aristocracia, sino más abierta a la burguesía también, se va a generar un cierre de conventos, un cierre masivo de conventos en donde estaban hombres y mujeres, ¿no? Y los sistemas universitarios se van a estar generando de una manera más importante. A la par, surgen las universidades inglesas, en donde sí ya se toma como una norma que solamente accedan hombres. Si se dan cuenta, eso fue, digamos, en cuestión de oportunidades, un retroceso, porque, bueno, a pesar de que pues, se abren universidades más hacia el público, es un público masculino, ¿no? Y bueno, la enseñanza universitaria se va a desarrollar conforme a burocracias en expansión de los nuevos estados-nación, ¿no? Y se busca con las universidades preparar a jóvenes caballeros para el ejercicio de poder estatal, ¿no? Se llevó a cabo una revolución educativa, una nobleza rural y de clases medias, y a las mujeres de todas las clases sociales se les excluye, ¿no? Eso es algo importante que relata Londa Schivinger. Y por otra parte habla de casos de excepcionalidad. En Italia fue uno de los países en donde todavía hubo presencia importante de mujeres. Sin embargo, o sea, a pesar de que hubo presencia de mujeres, siguen siendo menos de la mitad, ¿no? O sea, siguen siendo pocas, pero sí hay acceso a las mujeres, ¿no? De las mujeres a las universidades. Tenemos ejemplos en Italia, y eso es algo que no logra responder, porque, bueno, es una historia muy característica, muy particular de Europa. En Italia, en el siglo XIII, Letizia Gozzadini dio clases de Derecho en la Universidad de Bolonia. Novela de Andrea sustituye a su padre en Derecho Canónico en el siglo XVI. Elena Conaro Piscopia, en 1678, es la primera mujer con doctorado en filosofía en Padua. Y María Agnesi de Milán, en 1748, realiza un libro de cálculo diferencial e integral muy importante. Y de hecho, a ella la consideran la bruja de Agnesi, ¿no? Por otra parte, otra excepción que pasa a la historia, hasta nuestras épocas, es Laura Bassi en Bolonia en 1738, que va a ser la primera mujer que ocupa una cátedra de física y va a ser miembro de la Academia de Ciencias de Bolonia. Anna Masolini sustituye a su marido en Bolonia sobre anatomía, ¿no? En un curso sobre anatomía. Y es algo interesante porque a pesar de que hay una presencia de mujeres en las universidades italianas, sí hay ciertos ideales, ciertas normas que se van a estar manifestando, ¿no? Por ejemplo, muchas de ellas van a tener que dar clase atrás de una cortina, ¿no? Digamos que la mayoría en estas universidades van a ser hombres, y las mujeres, incluso las que dan cátedras, incluso las que dan clases, van a estar cubiertas, ¿no? Y es una de las explicaciones que se daba en estas universidades, era que la belleza de las mujeres distraía al estudiantado masculino, ¿no? Pero bueno, al final sí hubo como un borramiento incluso, ¿no?, simbólico de las mujeres en las prácticas, ¿no?, en las prácticas educativas en ciencias. Y bueno, eso es algo que hay que enunciar, porque bueno, no hay tampoco que romantizar esta presencia de las mujeres en la ciencia, porque sí siguieron ciertos ideales heteronormativos, patriarcales, bastante ceñidos a un ideal androcéntrico, ¿no? Otro de los análisis que hace Londa Schivinger es el de las cortes renacentistas, y nos platica cómo es que las universidades no siempre estuvieron en el centro de la vida intelectual. Es algo que les mencionaba, ¿no? La ciencia tuvo una diversidad,
una diversidad de espacios, ¿no? Hubo talleres de artesanos, salones informales, academias de los reyes, espacios, las cortes, por ejemplo, en donde sí había participación de mujeres. La institucionalización de la ciencia fue algo que surgió después, ¿no? Con el hecho de hacer las universidades, por ejemplo, pero previo a ello, la ciencia era algo que se estaba desarrollando en distintos espacios, ¿no? Y estos distintos espacios también estaban guiados por mujeres. La participación de las mujeres, eso sí, va a estar muy atravesado por las condiciones económicas, ¿no? Y bueno, también se va a llevar a cabo el mecenazgo. El mecenazgo es como el dar dinero, ¿no?, para que se produzca ciencia. Y muchas mujeres terminan siendo mecenas de pensadores, de científicos, ¿no? Y bueno, en los comienzos del siglo XVII, el saber va a tomar parte fundamental, ¿no?, del espacio social, de la historia, de la toma de decisiones. El saber toma un lugar importante, ¿no? Y bueno, en el siglo XV... hay desarrollo de la imprenta y de libros. Con este desarrollo, pues, también se van a cultivar habilidades, ¿no? Y habilidades intelectuales y, bueno, van a sostener como todo un ideal necesario de la sociedad para desarrollar sus capacidades intelectuales. Las academias de las ciencias son un paso clave en la aparición de la ciencia moderna. Las principales se van a fundar en el siglo XVII, como la Royal Society de Londres, en 1662, estamos hablando del siglo XVII, la Academia Real de las Ciencias de París, en 1666, la Sociedad las Sociedades Científicas, la Sociedad Científica de Berlín, de 1700, y a finales del siglo XVIII, se genera una red de academias. La red de academias lo que busca es unificar, o sea, va como de alguna manera compartiendo conocimiento, pero también institucionalizando más el aporte de las comunidades científicas, ¿no? Y se genera una red de academias entre San Petersburgo, Dublín, Estocolmo a Palermo, ¿no? Donde la intelectualidad europea busca una república de las letras unificada, ¿no? Y estos ideales se van a preservar, ¿no?, hasta nuestras épocas, ¿no?, con la universalización del conocimiento científico. Y a la vez, aquí es un punto clave en donde se generan explicaciones jerarquizadas en pos de las habilidades entre lo femenino y lo masculino, ¿no? Y es algo que sostiene el hecho de que se vayan excluyendo a las mujeres de la ciencia. Se le atribuye la corporalidad a lo femenino y la mente a lo masculino. En este sentido, las mujeres se van a explicar como más regidas por situaciones hormonales, por capacidades de reproducción, por capacidad de cuidado, y a los hombres como aquellos capaces de desarrollar pensamiento complejo, ¿no? Entonces, es en esta época, ¿no?, cuando surgen las reales academias, en donde se institucionaliza esta dicotomía y entonces se excluye a las mujeres de la presencia en las ciencias. La exclusión formal se lleva a cabo, en este sentido, ya como una norma, ¿no?, de acceso a las reales sociedades. Las reales sociedades no van a permitir la presencia de las mujeres, y esto se puede explicar, a decir de Londa Schrödinger, por un proceso de constitución y consolidación del poder, ¿no? Ella diría, conforme aumenta el prestigio de una actividad, va a disminuir la aparición femenina en dicha actividad, ¿no? Permítanme un momentito. Y bueno, como les decía, se deniega el acceso a las mujeres a las academias, a pesar de haber pertenecido a otros espacios de producción científica. Aunque haya mujeres que hayan hecho ciencia en salones o en cortes renacentistas, cuando se generan las reales academias y se van haciendo como cada vez más universales, ¿no?, más bien
en Europa, ¿no? Y se van metiendo en distintas, pues sí, en distintas comunidades, a las mujeres ya se les va a sacar y se les va a poner algo muy, muy claro, como decir, no se permite la entrada de mujeres a estas academias. Y bueno, hay, por supuesto, que muchos aportes de mujeres en estas épocas, en donde se puede ver que pues, muchísimas capacidades pueden ser representadas incluso por mujeres, capacidades en cuestiones intelectuales, como el de Madeleine de Scudéry, que obtiene el premio a la elocuencia académica, o Madame de Jouy en 1687, que tiene el premio de poesía. Pero siempre las mujeres que brillan, digamos, o que tienen representación o que empiezan a tener visibilidad, siempre se les va a estar poniendo en tela de juicio su sexo, ya sea que son, quién sabe si realmente son mujeres, si ellas hicieron ese aporte o se lo robaron de algún lado, y al final estas grandes mujeres intelectuales, elocuentes, inteligentísimas, no terminan siendo admitidas en las academias. Y tampoco van a recibir salarios por su trabajo. Es decir, existe una exclusión constitutiva de este espacio, de esta práctica científica. Y bueno, hay otras formas de exclusión que se llevaron a cabo. Y bueno, podemos ver cómo Margaret Cavendish, yo creo que ya la han escuchado, que es de Inglaterra, a pesar de haber escrito libros de filosofía natural, comedias, poesías, y ha sido o fue mecenas de la Universidad de Cambridge, solo pudo asistir a una sesión de trabajo de la Real Sociedad. Y también, pues hay que hacer hincapié en este dato, ¿no? De que a ninguna mujer se le va a elegir como parte de los miembros de la Real Sociedad, sino es hasta 1945, ¿no? Entonces hay una exclusión que es a base de normas de género, y hay una frase que pues a mí me asombró mucho, que dice, durante casi 300 años, la única presencia femenina permanente en ella, es decir, en la Real Sociedad, fue un esqueleto conservado en la colección anatómica de la sociedad. O sea, las mujeres en estas épocas, en esta época, solamente tomaban lugar en la ciencia cuando formaban parte de los objetos de análisis. Nunca fueron, en este momento de la historia, parte de los sujetos de conocimiento científico, parte de quienes establecían conocimiento científico, generaban conocimiento. Sin embargo, bueno, es necesario hablar de que a pesar de que hubo esta exclusión tan importante, tan formalizada en las academias, sí hubo aportes de mujeres en las periferias, ¿no? El que no se permitiera a las mujeres entrar a formar parte de las academias científicas no significa que estuviesen excluidas de la labor científica de estas instituciones. Y esto también es parte de la postura que sostiene Londa Schivinger en contra del individualismo. Ningún científico hizo ciencia solo. La gran mayoría de los científicos se apoyaron de sus compañeras o de sus hijas, ¿no? Sus compañeras de vida, esposas, o como se haya nombrado en ese momento. También se apoyaban de sus hijas, se apoyaban de sus madres, se apoyaban de todo un espacio social que en la historia oficial pareciera que desaparece y nada más están los genios por ahí dando cosas, ¿no? Pues en realidad así nos surgió, y es importante hablar de estas mujeres en la periferia de la producción científica, ¿no? Se puede hablar de Madeleine Basseport, que fue ilustradora en el jardín real de las plantas medicinales, y Mary Catherine Bigeron, anatomista y creadora de figuras de cera en la época, generó modelos ginecológicos incluso que sirvieron para estudiantes de medicina, estudiantes hombres de medicina, pero lo hacía tan bien sus modelos,
que estuvieron por mucho tiempo siendo parte de estos laboratorios de enseñanza, ¿no? Y ella incluso fue profesora de Diderot. Y podemos también ver a esta Anna Marandi Mazzolini, que también establece modelos de anatomía, ¿no? Y bueno, aquí les presento un poquito de lo que hicieron. Y ellas fueron personas importantes en la educación científica de esta época, ¿no? Por otra parte, podemos encontrar aportes teóricos importantísimos, por ejemplo, de la Real Academia de las Ciencias de París, muy circunscrita, bueno, muy, muy limitadas, digamos, a un trabajo como más manual, ¿no? O un trabajo periférico, porque en este caso también siguió siendo intelectual, como el de Emily Duchatelet, ¿no? Que es la propagación del fuego en 1738. También las ilustraciones de Mary Thiroux en 1759, de Sophie Germain de 1816, trabajos sobre elasticidad. Y en Inglaterra, el aporte de Caroline Herschel, ¿no? Sobre los descubrimientos de los cometas. Eso quiere decir que sí hubo, aunque no formaron parte de la Real Academia, sí hubo grandes aportes de mujeres, incluso en estas épocas, ¿no? Del siglo XVIII al siglo XIX. Los salones parisinos en el siglo XVIII, que habían sido se habían formado como parte de la amenidad de investigación científica, en donde se comunicaban las élites consolidadas y también que tenían espacios privados, también tenía la presencia de mujeres, ¿no? Y también hubo academias de mujeres, ¿no? En el sentido periférico, como lo diría Londa Schillinger, en donde mujeres fundaron sus propias instituciones conscientes de esta exclusión, ¿no? Sí hubo intentos, ¿no? De generar conocimiento entre puras mujeres, conocimiento científico, que estaba interpelando a las reales academias, ¿no? Incluso Margaret Cavendish escribe una comedia que se llama La Académica y justo relata una de las academias de mujeres. Y bueno, hay algunos aportes que pueden ser dudosos, pero que a los que sí llego a analizar Londa Schillinger sobre la presencia de la Academia de Mujeres en Francia en 1772. Y hubo otra que fue la Academia Filotea. En este lugar era un espacio, de ciencia de las mujeres. También se enseñaba religión, gobierno de la casa, se enseñaba a bordar y a tejer, y se enseñaba sobre caridad, ¿no? Londa Schillinger logra notar, ¿no? Que incluso en estas academias sí se perseguían ciertos ideales de un deber ser mujer, ¿no? A pesar de que la sociedad iba hacia un mundo cada vez más laico, hacia una educación cada vez más laica, sí las mujeres sí se les trataba de enseñar la religión. Y aquí hay algo de género que empieza a relatar, o más bien que pone en relieve Londa Schillinger. ¿Qué va a significar que a las mujeres se les confía la religión en un mundo que propugnaba por la aceptación de la ciencia atea hacia la modernidad? Pues también se puede entender como parte de una jerarquización de saberes, ¿no? En función de los géneros. Y bueno, para contrastarlo, yo quiero abrir esta pregunta, ¿no? ¿Por qué es valioso este aporte histórico desde el feminismo de Londa Schillinger en nuestros días y en nuestro contexto? Bueno, es importante porque nos deja ver que las mujeres siempre han y siempre hemos sido estado en esas grandes y pequeñas historias y narraciones de la ciencia, y que cuando no lo hemos estado, ya sea en un sentido simbólico o en una enunciación o por presencia, digamos, estadística, no se debe a facultades biológicas dadas o capacidades corporales de albergar un pensamiento menos complejo, sino que se debe por un proceso de exclusión. Ajá. El proceso de exclusión que se llevó a cabo no tenía bases para explicarse en una naturaleza humana,
ni siquiera en un dimorfismo sexual, ni cerebral, ni gonadal, ni hormonal. No se puede explicar la falta de presencia de mujeres a través de la historia de la ciencia. También, si es que existe una disparidad estadística en la formación científica mexicana, habría que preguntarnos, o podríamos aproximarnos a decir que se debe a algo mucho más profundo en el sentido social, que está constituyendo un espacio de exclusión. Es decir, hay una exclusión que no es para nada inocente. Hay una producción de ignorancia, hay una producción de ideologías, hay una producción de precarización y de precariedad, tanto económica como intelectual y educativa, ¿no? Es decir, yo lo que me aventuraría a decir es que este proceso de exclusión es parte de la violencia de género que se ha atravesado en la historia de la ciencia y de la historia de la ciencia en México. Aquí hay un mural que me gusta poner, que lo pintaron en las chicas de la Facultad de Ciencias ahí en esa huelga, me parece que hubo en 2019-2020, ¿no? Que fue destacando 2019, empezando 2020 antes de la pandemia, y se enuncian como nunca más una ciencia sin nosotras, ¿no? Tratan como de visibilizar este aporte de las mujeres, nunca más en el sentido de un borramiento histórico. Yo me adhiero a esta idea, nunca más en el sentido de un borramiento histórico, pero tampoco nunca más en una pérdida de derechos, una precariedad de derechos, ¿no? Todas las personas tenemos derecho a formaciones, ¿no? Y a la educación, digamos, es parte de la Constitución en México, ¿no? Del artículo 3. Todas las mujeres tenemos derecho al acceso a la ciencia y al acceso de espacios de producción de saber, ¿no? De la educación, y sabemos que eso va a jugar un papel fundamental en nuestras historias, tanto en la historia de la sociedad como en nuestras historias personales, ¿no? Bueno, ¿por qué es importante la perspectiva feminista de la historia de las mujeres en las ciencias para México? Pues es importante porque permite politizar, ¿no? No existe una historia neutral, no existe una historia desde ningún lugar en la ciencia, tampoco la ciencia está alejada de su contexto, ni las capacidades de entrar, de tener acceso a la ciencia. Y hay que politizarlo en ese sentido, ¿no? En el sentido político, pues hay que, pues incluso lo podemos argumentar desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, si es que nos vamos como a estos grandes instituciones, ¿no? que van a tomar partido de las decisiones internacionales. La Organización Mundial de la Salud otorga al nivel de escolaridad como un marcador importante de desigualdad, de vulnerabilidad económica y de propensión a la violencia. En México, solo el 17% de la población juvenil va a lograr entrar a la universidad, ¿no? Y aunque, aunque esta entrada de la población juvenil a las universidades pues se ha cada vez más diversificado, se ha diversificado cada vez más, la presencia de las mujeres sí ha cambiado del 27% del estudiantado en el 77 al 52 en 2020, existe una brecha de género. Y esta brecha de género se puede entender también en las carreras, en cómo las carreras STEM, ¿no? De la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sí sufren un proceso de masculinización. Carreras como nutrición, como trabajo social y diseño curricular, 3 de cada 4 alumnos son mujeres. Mientras que en carreras como ingeniería mecánica, ingeniería civil, 9 de cada 10 estudiantes son hombres. O sea, sí hay un proceso de masculinización de las ciencias STEM, de las carreras STEM, perdón. Y esto también se va a repercutir en la brecha salarial.
se prevé que la brecha de género en las carreras STEM va a afectar el futuro económico de las mujeres debido a los cambios tecnológicos y a la automatización que se pronostica que va a haber en mediano plazo en el sector, en el mercado laboral, según la OCDE. Y bueno, con esto sí quisiera decir que el que estemos formando parte de las comunidades científicas importa, ¿no? El que tengamos acceso a la universidad importa. El que defendamos una universidad pública y gratuita importa, ¿no? Y el que se permita cada vez más la presencia de mujeres va a terminar importando en la propensión, o sea, va a poder repercutir en qué tan vulnerables somos a la violencia económica, a la brecha salarial, a las capacidades de desarrollarnos tanto individualmente como en el espacio público, o sea, como afuera del doméstico o incluso adentro del doméstico, ¿no? Porque no hay una dicotomía en ese sentido. Va a importar que tengamos capacidad de habitar esos espacios en donde sí hay poder, en donde se están jugando tomas de decisiones, en donde se están jugando capacidades económicas, capacidad de ser independiente, ¿no? No es de gratis, pues, que estemos defendiendo este derecho a permanecer en las ciencias. Por ello es bien importante cambiar imaginarios, preguntarnos de dónde puede venir una brecha, si es que existe una disparidad estadística de presencia por género, a qué se debe. Tenemos también que hacer más visible el aporte de otras personas, de otras corporalidades, de otros tipos de sujetos adentro de la ciencia. Y también, pues, ser más justos y más justas con la historia, ¿no? Tener acciones afirmativas en la formación de científicas en México, abrir y defender espacios diversos que rompan con la perspectiva masculinista hegemónica de las ciencias, porque sabemos que es falso que las mujeres no hayamos estado, no hayan estado, incorporar perspectivas críticas en la formación científica, también para evitar reproducir estos sesgos que justifican, ¿no?, que existe una jerarquía en función de roles de género. También es importante promover espacios seguros para la diversidad de la comunidad científica, y aquí me voy a referir no solo al género, ¿no? También es importante permitir el acceso a las personas que están en las clases económicas más desfavorecidas, a las personas que por su origen étnico han sido excluidas de las universidades, ¿no? Si hay una necesidad de transformar estos espacios, ¿no?, hacia una, pues, eso es lo que le llaman la igualdad sustantiva, ¿no?, en este sentido de permitirnos el pleno desarrollo de nuestras capacidades, ¿no? Y bueno, voy a cerrar con la pregunta, entonces, ¿la ciencia tiene género o no?, ¿no? Porque parecía que no se respondió. Pareciera en una primera instancia muy superficial, pero aquí sí me gustaría decir que hay varias formas de responderla, ¿no? Al menos yo así lo veo. Por una parte, me parece que es necesario sostener que la ciencia no tiene género en tanto norma, ¿no?, en tanto que no se debe de justificar que solamente ciertas personas deban tener acceso a la ciencia y a desarrollarse como científicos. La ciencia debe, todas las personas tenemos las capacidades necesarias, podemos desarrollar las capacidades necesarias para producir ciencia, para producir prácticas científicas. La ciencia debe de ser un espacio de inclusión, ¿no?, no de exclusión de ninguna comunidad. Y por otra parte, hay una respuesta que es una respuesta muy desafortunada y corresponde a un sí. La ciencia sí ha tenido género en un sentido histórico. Y esto lo quiero decir en el sentido de cómo, a través de la historia, sí se puede ver al género como una estructura, al género como algo que estructuró cómo se llevó a cabo el desarrollo de la ciencia moderna. En ese sentido, las relaciones de género normaron cómo se debía de
generar, valga la redundancia, el conocimiento científico, las explicaciones científicas, incluso en cuestiones muy de ciencias básicas, hubo muchos ideales de género normativos que ocuparon la explicación científica para legitimarse como en un sentido patriarcal, ¿no? Y bueno, o sea, no hay que ser, yo creo que no hay que ser tan inocente, ¿no? La ciencia siempre ha correspondido a un espacio social, siempre ha estado condicionada por su contexto, y si el contexto tiene estos problemas de género o estas situaciones de discriminación, pues el contexto también se ha y se va a introyectar adentro, se va a introyectar a las prácticas científicas, ¿no? Y bueno, con eso quisiera cerrar, que el género sí ha afectado el desarrollo de la ciencia, por eso necesitamos esta perspectiva de género, por eso necesitamos estas epistemologías feministas para reconstruir y hacer una ciencia mucho más incluyente, mucho más diversa, ¿no? Y en ese sentido, yo quiero pues ir cerrando con esto, la ciencia debe de cambiar en ese sentido, ¿no? La ciencia debe de ser considerada más un espacio incluyente, un espacio diverso, y se debe de nutrir a través de las diversas voces que pueden producir conocimiento. Y bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho y bueno, termino. Muchísimas gracias, Aletia. Qué interesante plática. La verdad, hemos estado comentando que no conocíamos muchísima de la información que el día de hoy tú nos enseñaste y que nos hace reflexionar, ¿no?, acerca del papel de la mujer en la ciencia y cómo la historia, ¿no?, que viene detrás de todo esto. Y pues afortunadamente tenemos algunas preguntas del público que nos acompaña el día de hoy. Te las puedo hacer. Claro que sí, muchísimas gracias. Va que va. Pues entonces voy a empezar con la pregunta de Saulo Hernández, que le agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Y su pregunta es, ¿el visibilizar el papel histórico de las mujeres en las ciencias nos da algunas pistas de lo que sistemáticamente se tiene que mejorar, cambiar o eliminar? ¿Cuál sería tu visión de un futuro ideal orientado al desarrollo de la ciencia y tecnología en México? Muchas gracias. Gracias, Saulo. Gracias, Meli. Gracias, Pau. Bueno, yo la verdad creo que es necesario, sí, por supuesto, visibilizar, pero no es suficiente, ¿no? O sea, sí hay que generar nuevos imaginarios, hay que abrir nuestra imaginación, incluso porque sí estamos bien condicionadas y condicionados por estas ideas de que la ciencia es así, con estos valores, y que tiene esta idea muy de genios seguidos uno tras otro, ¿no? Y en realidad, pues hay que cambiarla, ¿no? Hay que desmontar, desmitificar esta idea individualista, que también tiene una raigambre muy capitalista, ¿no? Yo, la verdad, no sé si estoy a favor de lo ideal, ¿no? De un futuro ideal, pero sí creo que se tiene que cambiar, sí tenemos que mejorar, sí tenemos que llegar a lo mejor a desmontar estos ideales masculinistas, pero también creo que la ciencia debe de recordar sus orígenes, ¿no? Y tiene que recordar sus orígenes en este sentido, pues el que tengamos becas CONACYT, el que tengamos una universidad pública y gratuita, sus orígenes son de la sociedad, ¿no? La sociedad son quienes proveen las condiciones necesarias para que podamos hacerla. Creo que debemos de reorientar el quehacer científico y tecnológico hacia un mejoramiento social, ¿no? Un mejoramiento no solo social, en este sentido de puros seres humanos, ¿no? Yo me circunscribo más a las ideas como de Donna Haraway, que tengan que ver con la naturaleza. Ya no pensar tanto en el crecimiento económico, porque yo no creo que exista, ¿no? Yo creo que debe de mantenerse de alguna manera una economía cada vez más estable, cada vez que se concentre menos riqueza y menos pobreza a la vez, ¿no? Y en ese sentido, o sea, con todo esto quiero decir que la ciencia debe de permitirse ser nutrida por otras personas, por otras comunidades, por otros ideales, por otros valores, ¿no?
Nosotras, bueno, yo por ejemplo podría hablar de que tengo un sesgo bastante de citadina, de una mujer de la ciudad, y cuando me meto a hablar con personas que no son de aquí, me doy cuenta de que tienen otra visión de la naturaleza, que tienen otra visión de los ecosistemas, otra visión de la interacción familiar y social. Y creo que eso es necesario de lo que se tiene que nutrir, es algo necesario de lo que se tiene que nutrir la ciencia. La ciencia tiene que ser un espacio diverso, la ciencia tiene que voltear a ver estas comunidades, voltear a ver su historia y voltear a ver las crisis que ha generado. Las crisis que se han generado a través, por ejemplo, de un proceso de globalización, de los procesos de extractivismo, la formación del Estado-Nación y todo lo que sabemos que tiene que ver con la explotación humana y de la naturaleza. Creo que la ciencia tiene que reorientarse y en ese sentido no nada más permitir mayor presencia de las mujeres, ¿no? También se tiene que permitir más de las comunidades indígenas, más de otros estratos económicos, ¿no? Incluso tienen que ser diversa en las capacidades, ¿no? También tiene que ser más incluyente. Tenemos una deuda con las personas discapacitadas, ¿no? Y con las personas con diversidad funcional y con un montón más de cosas que están invisibles a veces desde nuestro privilegio, ¿no? Perfecto, pues gracias por la respuesta, Letia. La verdad, pues estamos, te digo que entrando a este mundo que tú nos estás presentando y parece que es un mundo muy vasto y del cual tenemos mucho que aprender. Ay, sí, claro, sí, está muy compleja la situación. Sí, pues bueno, afortunadamente tenemos varias preguntas y comentarios de la audiencia. Malena, a quien le agradecemos que esté hoy con nosotros, ella te comenta y te pregunta. Ella dice, qué precioso mural, las mujeres somos muy importantes en la ciencia, hemos hecho ciencia y hacemos ciencia desde la resistencia. Todos creo que estamos de acuerdo en eso. Muchas gracias, amiga, por la visibilización y la representación. Mi pregunta es, ¿cómo podríamos construir comunidades científicas de mujeres? Y te manda un abrazo. Muchas gracias, Malena, Mariana. Muchísimas gracias. Yo la verdad es que creo que es una pregunta bastante pues que hay que abrirnos, ¿no? a responderla desde nuestras propias subjetividades, desde nuestras propias vulnerabilidades, ¿no? Yo no creo que haya una única manera de responderla. Creo que pues la ciencia se puede hacer desde distintas alianzas, ¿no? A mí me gusta pensar que se puede nutrir desde los feminismos de distintos lugares, no nada más el feminismo que creemos que es el único, el de las olas y el occidental, sino que al menos hay algunos postulados que debemos de apropiar o de reapropiarnos, ¿no? Que es, por ejemplo, en vez de competir, ¿no? El ideal de la genialidad individualista de los hombres de la competencia, pues más bien romperlo y ser más colaboradoras, ¿no? Ser más auroras y no pensar en la única subjetividad que se tenga que reivindicar en la ciencia y las únicas personas que tienen que ser de la misma manera, más bien nutrirnos desde las diferencias, ¿no? En ese sentido, las diferencias son importantes porque nos van a dejar ver puntos ciegos que a lo mejor tenemos y que la otra persona no, porque todas las personas hablamos y vemos desde un lugar en particular. Diría, por ejemplo, Donna Haraway, diría Patricia Hill Collins, dirían muchas feministas desde distintos lugares que no existe una visión única, ¿no? del mundo. Incluso esta Chimamanda Adichie, que ahorita está pues, teniendo mucho eco, ¿no? Sus ideas. No hay una visión única de las cosas y dado que no hay una única visión de las cosas, necesitamos nutrirnos de la diversidad, de las diversas voces, de las diversas panorámicas, incluso desde donde no alcanzamos a ver. El no alcanzar a ver es un espacio necesario y es bien importante decir desconozco. No está bien creer que debemos de conocerlo todo. Si yo desconozco, me callo y escucho, ¿no? Y en esa escucha y en ese desconocimiento siempre se va a nutrir esa alianza. En ese sentido, mi propuesta desde mi muy particular punto de vista sería pues tomar este sentido heurístico de la cuestión, de la pregunta del desconocimiento y decir, cámara, ¿no? Yo no sé, por ejemplo, de biología molecular, quiero aprender, ¿no? No me voy a poner a competir y a decir, yo soy más genia que tú, ¿no? O también, pues,
También conocer a través del corazón, ¿no? O sea, romper con esta idea de la emoción y de la razón. También sentimos, las científicas también sentimos, también lloramos, también sufrimos por nuestra tesis de doctorado, de maestría, de licenciatura o en las materias, también sentimos. Y el sentir también es un espacio productivo de conocimiento, ¿no? Y eso, bueno, pues eso yo invitaría, ¿no? A dejarnos atravesar por las emociones, a dejarnos atravesar por los saberes otros y por las alianzas entre nosotras, ¿no? Perfecto, qué bonita y qué importante reflexión. Justo el ciclo del año pasado tuvimos un tema de la descentralización de los feminismos y me hizo mucha resonancia ahorita con lo que decías, ¿no? Cómo todos tenemos una visión diferente, pero la importancia de que integremos, ¿no? Intentemos integrar todas estas visiones también y darles su justo lugar, ¿no? También para que sean visibles y válidas. Muchísimas gracias. También tenemos, te digo que tenemos afortunadamente comentarios del público, de Rosa Virgen, que le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy y le mandamos un saludo porque siempre la vemos con nosotros. Ella te dice, hola, buenas tardes, como siempre felicitaciones a las chicas de Revoluciones, muchas gracias. Y una gran felicitación a la invitada del día de hoy, a Letia Guerrero, por su tan clara y detallada información. Muchas gracias por compartirnos sus conocimientos. Y pues todas nos unimos a esta felicitación de Rosa y muchísimas gracias a Leti. Muchísimas gracias a ustedes también y gracias por permitirme colaborar en este ciclo de conferencias y charlas. Muchas gracias, Letia, por acompañarnos esta tarde. Hasta estoy nerviosa de todo lo que aprendí el día de hoy. La verdad desconocía muchísimas cosas. Y yo también me uno al comentario de Rosa, quien nos dice que fue tan clara y tan detallada la información. Tenemos una pregunta en particular. ¿Qué mujeres te han inspirado a ti, Aletia? Uy, un montón. Pues para empezar, mis abuelas. Pues mis abuelas, porque yo creo que no... O sea, una filósofa no es más importante que una no filósofa, una científica no es más importante que una mujer que cosecha en el campo, ¿no? Creo que eso me ayudó mucho, pero creo que eran de esas cosas que yo no tenía visibles, ¿no? A mí me ayudó también mucho mi red de mujeres en mi casa, en mi familia. Yo, si alguien de ustedes, ojalá pase, llega a mi casa, a la casa de mi familia extensa, siempre se van a presentar mi mamá, mi abuelita y mis otras dos mamás, ¿no? Porque van a decir, ah, yo soy tal y soy su segunda tía, yo soy su tercera tía, así, ¿no? Porque su madre, ¿no? su segunda madre, su tercera madre, ¿no? Yo me doy cuenta que a mí lo que más me posibilitó pensar, lo que más me posibilitó desarrollarme fue esta alianza de mujeres, ¿no? Esta crianza, pues que se salió de la idea tradicional de la familia, y creo que todas las familias mexicanas están sostenidas por las mujeres, ¿no? En su gran mayoría, en su gran porcentaje de trabajo dado a la familia, son las mujeres, y ellas me han inspirado un montón. Me ha inspirado mucho mi hermana, me ha inspirado mucho mi mamá, porque son personas para mí muy inteligentes, muy capaces, y si es que lo puedo ver así, es también porque fue a través de leer los feminismos, por ejemplo, los feminismos chicanos, de Gloria Anzaldúa, de Cherry Moraga, que volví a reinterpretar el papel de las mujeres en la familia. Y volví a entenderme como una mujer amestizada a través de ciertas relaciones de colonialismo y de poder de las Américas, ¿no? Y pude entender que las mujeres siempre han estado ahí, trabajando, que me dieron de su vida, que me dieron de su apoyo, y bueno, y gracias a toda esta teoría científica, teoría filosófica y teoría feminista, a mí me han posibilitado como a tener otra lectura y cambiar un poco el chip, ¿no?, con el que venía. Y pues sí, yo me siento muy inspirada por las feministas, incluso las feministas negras, las feministas latinoamericanas, que se acercan mucho a nuestros contextos, ¿no? Y bueno, y también incluso a las feministas estadounidenses blancas, ¿eh? O sea, también
Le agradezco mucho a Donna Haraway, a Judith Butler, ¿no? Así me inspiran mucho todo el tiempo, ¿no? Y me inspiran mucho también personas como ustedes que hacen este ciclo de cosas que son así como bien contestatarias, ¿no? A lo típico que vemos en la ciencia y en las disciplinas, ¿no? Muy bien, muy bonita respuesta. Y si me preguntan a mí también, me inspiran las mujeres, esta red que tengo ahora. Y obviamente mi familia. Para ir cerrando ya, Aletia, ha sido muy interesante, te lo reitero. Quisiera aprender un poquito de todo lo que sabes, que se me pasara así por osmosis. Es increíble toda la perspectiva histórica que tienes. Y bueno, para toda nuestra audiencia, ¿cuál es el mensaje final que tú les darías? Pues yo daría un mensaje de que nos dejemos descolocar, nos dejemos salir de nuestro estado de confort, nos dejemos sacar de lo cómodo, de lo atrincherado, y aprendamos a revolcarnos entre dudas y entre, caramba, no conozco, no sé qué está pasando, ¿no? O sea, que demos esta disposición, como diría Lucicha, que es una de mis asesoras de doctorado, que diría, dejémonos invadir por esta duda, ¿no? Por romper un poco, soltar un poco el paradigma, soltar un poco la predisposición hacia algo nuevo, ¿no? Cuando nos acerquemos a incluso la palabra feminismos, ¿no? Porque pues hay un montón de gente que va por la calle diciendo, ay, los feminismos es para odiar a los hombres, y es que el feminismo es el machismo pero con falda. O sea, suéltalo, ¿no? O sea, salte un poquito de tu lugar de confort o de tu imaginario muy, muy coloquial, muy común, muy superficial, ¿no? Y aprendamos a escuchar, o sea, ocupemos ese desconocimiento como un espacio interesante, productivo, ¿no? Para poder, pues no llegar siempre con una respuesta ya dada, sino aprender a escuchar, ¿no? Muchas gracias, Aletia, por tan bonito mensaje. Y justo también llega un mensaje de Sassy Briceño, a quien saludamos con mucho cariño. Nos dice, gracias por este excelente programa. Muchas gracias. Nos unimos a las felicitaciones y nuevamente te agradecemos ese espacio que compartiste con nosotros, con nosotras. Y te abrazamos a la distancia y espero que nos acompañes en las futuras charlas y que no sea la primera vez que nos acompañes, sino que haya muchísimas más y que nos hables de muchísimas más cosas que sabes. Te agradecemos a nombre de todo el equipo revolucionario. Gracias por ser parte de este segundo ciclo de Mujeres que Revolucionan y a seguir revolucionando. Gracias. Gracias a ustedes también. Bueno, pues vamos a dar los mensajes finales. Les recordamos que ya nos pueden escuchar en Spotify, nos encuentran como @revoluciones. Queremos hacer un anuncio que ya las pláticas que se han tenido a lo largo del 2023 ya se encuentran en la plataforma, así como las conferencias que hemos tenido de este segundo ciclo, Mujeres que Revolucionan. Por el día de mañana vamos a estar subiendo la plática del día de hoy. La pueden encontrar ya en Spotify y en YouTube. Asimismo, les dejamos el link para que ustedes nos sigan en nuestras diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, y pues nos ayuden a compartir este material que hacemos con muchísimo cariño en colaboración con nuestras ponentes. Asimismo, queremos invitarlas a que nos acompañen el próximo martes y que pues en la página vean el rol de las pláticas que vamos a tener a lo largo de todo este mes que estamos dedicando en conmemoración al 8M. Les recordamos que este va a tener una duración del 23 de febrero al 4 de abril, con charlas los martes y los jueves a las 5 a.m. Y bueno, como les comenté, pues nos va a estar acompañando la próxima semana, el martes 7 de marzo, en punto de las 5 p.m., Ernestina Herrera, de la UAM, quien nos va a hablar sobre las mujeres en la filosofía. Asimismo, les recordamos, como mencioné, que ya pueden encontrar el video en YouTube y en Spotify. Y recordarles que todas estas charlas pues quedan grabadas en nuestra página de Facebook.
Muchas gracias por acompañarnos, sigamos revolucionando y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego. Muchas gracias a todos, nos vemos. Muchas gracias, Aletia. Muchas gracias, nos vemos. Hasta luego también.